renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, mucho tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para... Le gusta que le digan el puto. Tu nombre es raro, pero mucho ánimo, puto, PPFFF, y que rojas. Edwin josue Cruz Sumaya, Shizuide Akatsuki, Fire, River Real Madrid, Andrés Zamora, Rosto Doroki 901, Yasumi Hindea, Alan Sebastián Arieta Estrada y por último, Jeremy. Y ahí están todos los saludos del día y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un Naruto veía como varios de Konoha se alejaban del pueblo en donde tuvieron una batalla y estaba en un techo de una casa del pequeño pueblo. Naruto Sanma, hablo Kimimaru estoicamente, me dieron la ubicación en donde Itachi con Sasuke van a batallar. Hablo Naruto con seriedad y ambos desaparecieron en un Shunshin. Pero con los que habían combatido a Naruto, habían aparecido en la aldea, mientras que llevaban a una Inata hacia el hospital, porque estaba muy grave. Asuma, que quiso decir Naruto con todas esas palabras de que él había matado a Kurenai, preguntó Kakashi mirando hacia su compañero Jounin, que no dijo nada. Asuma que rayos pasa, también dijiste que Kiba había dicho que Naruto estaba observando todo desde un alejado lugar, porque cuando estábamos combatiendo, él decía que él era el culpable. No lo entiendo, decía Kakashi mirando hacia Asuma. Que hablo, la verdad, no sé qué responderte. Tal vez quería tener a un culpable enfrente de mí. Lo mismo dijo Naruto. Cuando encontramos a Kurenai, Kiva nos dijo que Naruto estaba solo observando. Y cuando le pregunté eso a Naruto, él lo había confirmado. Le reclame por eso, porque, maldición, no sé qué decirte, hablo Asuma mirando hacia la nada, entiendo, solo querías sacar tus frustraciones en alguien más, y Naruto era la persona indicada, después de todo, fue él quien vio con vida a Kurena y antes de morir, hablo Kakashi mirando hacia la nada también, y el Saltovia sintió, pero lejos de ahí, volviendo con los Shinobis renegados, y Naruto le contaba todas las cosas a Sasuke, que asentía con seriedad, y estaba recuperando fuerzas, porque batallaría más adelante con su hermano, y estaba con una sonrisa llena de maldad, porque tendría unos ojos capaces de hacer añicos a su hermano que siempre decía que tenía que tener mucho odio antes de verlo a la cara, y ahora mismo, Sasuke estaba lleno de odio, pero solo por su hermano, cuando llegue el momento. Ami vendrá conmigo, porque la batalla, será entre ustedes nada más, habló Naruto estoicamente, y Sasuke asintió con seriedad, solo descansa un poco más, y después nos iremos hacia la batalla con tu hermano, y eso significa, decía Naruto con diversión, sí, respondió el uchiha porque se acercaba su venganza, pero Suijetsu dijo, claro, otra katana, y de Kisame Senpai, habló el albino con diversión, Naruto lo miro sin interés, a nadie le importa las katanas. Hablo Karin sin interés, todos les gustan las katanas, y más la samejada que es la más fuerte, grito Suijetsu con furia, claro que no, grito también Karin hacia el albino, que lo miro aburrida, quizá me, dijeron los que querían batallar en cualquier momento. Yagura miro en una dirección, y hablo. Las cosas están un poco tranquilas, pero también, siento que aún nos falta algo. ¿Acaso no lo crees así, Isobu? Pregunto el John Daimizukaje, y, y su compañero hablo, los recuerdos que tienes borrados son los que te harían sufrir, el corazón humano es algo que no he entendido, pero ahora que estás sin esos sentimientos, déjame decirte que te ves mejor sin esos recuerdos. Eres una persona nueva, buscando una vida nueva, camina sin mirar atrás. Este camino que emprendimos juntos, es más divertido, porque mientras caminemos, aunque ya no lo recuerdes, nos vengaremos de la persona que hizo. Que masacrarás a tu gente cuando eras el mizukage, hablo el bijú de tres colas con una aura peligrosa. Sí, lo sé, con qué madara, solo dime su nombre cuando esté enfrente de nosotros. Hablo Yagura con una sonrisa llena de maldad, y su biju solo había sentido con diversión. Naruto camino hacia afuera del lugar que se estaban hospedando, y Suigetsu habló. Oye, oye, Naruto, uno de Kono manda un mensaje para Sasuke, ¿quieres que te lo diga a ti? ¿O se lo digo al mismo Sasuke? Preguntó Suigetsu con curiosidad. No fue para mí, así que díselo a él, después de todo, me lo dirá también. Cuida el lugar, Suigetsu, Kimimaru, quedas a cargo de Hugo, Tayuya, ahora estás al mando de todo el grupo, cualquiera que haga algo estúpido, edúcalo, hablo Naruto que había salido de la habitación, ja, estoy a cargo, habló Tayuya con una gran sonrisa, para lo mucho que importa, dijo Suijetsu sin interés, y por decir eso, estaba tirado en el suelo, mientras decía, maldita seas, espero que te enfermes, y que no tengas una cura, decía Suijetsu con mucho dolor, estoy a cargo, cuando Naruto dice eso. Significa que estoy a cargo, recuerda eso, Chico Agua. Hablo Tayuya con diversión. Karin camino hacia el albino que estaba tirado, y hablo, diablos Suijetsu, eso es lo que merece tu albina conciencia, dijo Karin con diversión. Wajajajajaja, reían las féminas muy fuerte, déjame en paz, hablo Suijetsu llorando estilo anime, porque lo golpearon como si no hubiera un mañana, e ppfff, dijeron los varones que estaban en la habitación, pero con Naruto, camino lentamente por el pueblo mientras veía todos los escenarios de un futuro que se venía aunque trates de mover varios hilos del mundo shinobi al final el camino siempre es el mismo el jubi siempre está enfrente de nosotros naruto lo único que si sí puedes hacer es fortalecer a tus compañeros no importa lo que hagas pero los akatsuki cumplirán con su objetivo pero ese Madara es alguien muy interesante, ¿sabes Naruto? Tal vez nuestras sospechas sean ciertas. Ese Madara no es más que Obito Uchiha. Hablo Kurama con diversión. Sí, lo he pensado muchas veces. El muy idiota no le dieron una trinchera. ppfff, y no sabe que en tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Lo dice en los libros del sabio pervertido de Konoha. Hablo Kurama que aguantaba sus risas. Ese sujeto arruinó mi vida, en serio lo digo. Lo que le haré, no tendrá nombre, hablo Naruto con una sonrisa llena de maldad, con que también jugarás con él, hablo Kurama con diversión, claro que sí, dos pueden jugar a ser villano, no sabe con quién se ha metido, no me importa su perdida, pero yo, perdí mi infancia, tenía que crecer de una manera tan estúpidamente alegre, y desear un día soleado pfff e me entiendes verdad decía Naruto aguantando sus risas Claro que te entiendo solo espero que el viejo no se enoje con nosotros pero conseguimos amigos debería estar feliz por eso así que todo está bien respondió kurama con una sonrisa que Naruto había devuelto pero en otro lugar un Itachi camino en medio de la lluvia mientras decía que faltaba poco para expiar sus pecados no parece verdad lo que estoy viendo pero cuando lo veo fijamente lo lo que le cae en la cara, no parece ser lluvia, sino lágrimas, decía Kisame mirando hacia su compañero de Akatsuki, que sentía que algo se venía en su vida, y ya estaba listo para morir por las manos de su hermano menor, y de nuevo lejos de ahí, un escuadrón también saltaba para contactar con algo, pero no habían podido contactar con nada. ¿Qué me dices, Genma Sensei? ¿Algo que debamos seguir buscando? Preguntó una pelimorada con curiosidad. No lo creo, esperaremos unos minutos, o tal vez horas, no lo sé, pero tendremos que hacer algo mientras que esperamos el mensaje de nuestros camaradas, respondió el pelicastaño mirando hacia su alumna, que asintió: y tú, estás bien, no quiero meterme en problemas. Habló Mai mirando hacia su hermana menor, que solo dijo: Estoy bien, no te preocupes por mí, soy un ambú. Respondió la pelimorada menor, como sea, Ambu, me metiste en problemas. Para la próxima, deberás avisarme, y no hacer todo sola. Hablo Mai con seriedad, yo solo. Yo solo quería que fuéramos unos shinobis normales, solo quería eso, respondió Inaka suspirando, pero la pelimorada mayor seguía en sus propios pensamientos doce pasos celestiales, me pregunto qué es lo que significa, decía Mai recordando las palabras de Naruto, pero mientras más lo pensaba, más se confundía, y cuando quiso seguir caminando, unas palabras también resonaron en su cabeza, estás segura en confiar en las personas que te rodean, el mundo shinobi es retorcido, qué tal si eres la persona que estoy buscando, nada más bueno, que mentirte con la verdad, qué tal si no soy Mai Kirigaya, qué tal si soy Aminakamura, dijo la Pelimorada que estaba jadeando una y otra vez, y su corazón se aceleraba como nunca, Mai, preguntó Gemma mirando hacia su alumna, porque su respiración era errático, pierde el control de su propio cuerpo, hablo Yakumo que rápidamente hizo que se sentara, ¿qué me pasa? Algo ha estado ocurriendo desde que nos topamos con Naruto las cosas no son claras, me hizo algo, decía Mai mirando hacia sus compañeros, pero después la pelimorada también recordó a un Anbu, que decía que era Mai Kirigaya, algo no cuadra, que me hicieron, acaso, me hicieron algo, dijo Mai que su Sharingan había aparecido, y cayó secamente en el suelo, Mai, dijeron su equipo asustados, porque la pelimorada había perdido la conciencia nuevamente, maldita sea, Naruto le hizo algo, decía Genma mirando hacia su alma. Luna, que Yakumo hacía que se mantenga estable como podía, Sai miró hacia su compañera y no sabía qué hacer. Y habló: Tal vez debería decirle algo a Dan Sosama, pero hacer eso haría que no cumpla con los papeles de ser un buen compañero. Decía Sai que no sabía qué hacer. Sai, todo lo que ves se llama ser un buen compañero. Debes tener fe en que Mai se recuperará, habló Genma mirando hacia el pálido Shinobi, que asintió, mientras decía, que confiaba en su compañera, y que también haría todo lo posible para ayudarla. Genma solo había sentido, porque Sai no andaría de bocón con Danzo, que sería un problema, porque sabía que lo alejarían de Mai, y que Chikamaru dijo que tal vez, sea la misma Ami, que ellos pensaban que estaba muerta. Debo hacer todo lo posible para que no la alejen de mí, decía Genma mirando hacia su alumna, pero más miraba hacia la otra pelimorada menor, que lloraba por su hermana. Maldición, cualquiera que sea la noticia, uno tendrá que sufrir más. Los padres de Ami, no esta niña que solo tiene a su hermana mayor, decía Genma mirando la escena, pero en Konoa, un ambú había llegado hacia la base de danzo. Veo que hiciste tu trabajo bien, Mai, preguntó Danzo con diversión. La misión fue completada, pero hubo algo que ocurrió. El equipo de Chirano y Genma apareció en escena, y tuve que retirarme, no sé qué le dijo mi hermana menor, pero las cosas se las tendrás que preguntar tú. Hablo Mai con seriedad, no te preocupes, pero cuando sientas el chakra del equipo de Genma, no debes interactuar con ellos, nunca, porque ellos te conocen. No quiero que te entre recuerdos de tus días de Genma. Y que les digas todo de mis planes. Hablo, Danzo, con seriedad. Y algo más que me tengas que decir, Danzo-sama. Preguntó mayestoicamente, No, nada, porque el equipo de Genma Shiranui es algo que nos divertirá mucho. Créeme, con eso ya te digo mucho. Respondió Danzo con una media sonrisa. Y la pelimorada revivida simplemente había sentido. Y cuando Danzo estuvo solo, habló... Maldición, espero que no se haya topado con miambú, o acaso sospecha algo más... Se preguntó Danzo con seriedad, pero la pelimorada había aparecido, y habló... Lo digo por mi hermana, parece ser, que solo la enviaste a que muriera, eso no era parte del trato... Aun cuando me digas que ella lo quería hacer, Naruto casi la mata, lo vi con mis propios ojos Danzo-sama... Si no puedes protegerla como es debido, me la llevaré lejos de esta base... Ya no me importa lo que me puedas decir, soy Eterna, y podré guiar a mi hermana lejos de la base de raíz, considerate advertido danzo sanma, cuida de mi hermana como es debido, no le impongas más este tipo de misiones, porque si lo vuelves a hacer, yo mismo me mostraré ante ella, y diré que estoy muerta para después llevármela lejos de aquí. Hablo la pelimorada revivida con seriedad. Calma, calma, no tienes por qué amenazarme. Después de todo, somos compañeros. Y prometo que no haré que tu hermana esté en peligro. Aunque me diga que quiere ayudarme, no la mandaré hacia unas misiones peligrosas cuenta con eso, hablo Danzo con diversión, ahora que aclare tu duda, me retiro Danzo Sanma, hablo la revivida que desapareció en un Shun-Sin, con que solo le importa su hermana, estoy abusando mucho de mi suerte, ahora la mantendré contenta, no mandaré a su hermana a misiones suicidas, se quedará en Konoa nada más, decía Danzo con diversión, pero con la revivida, no me quiere contar lo que está ocultando, bien, pues investigaré por mi cuenta, pero lo haré lentamente, tengo que Cuidar de mi hermana menor decía la revivida que camino por la base de Danzo, pero en el hospital de Konoha, varios de la generación de los hermanos Namikaze, estaban mirando hacia una Inata que estaba estable nuevamente, y tenía un nuevo Byakugan que le dieron de su madre, que había muerto años atrás, no puedo creer que Naruto hiciera esto, decían todos los presentes, hizo más que solo eso, habló Shikamaru estoicamente, Sakura había sentido con confirmación, porque ella había visto todo cuando Naruto estaba combatiendo con los hermanos Namikaze, Inata y también Kakashi con Asuma, pero nadie hizo algo con el poder de Naruto. ¿Qué haremos con Naruto? preguntó un neji estoicamente, ¿Qué qué haremos con él? dijo Arashi mirando hacia el Hyuga, que hablo? Ya sabes a lo que me refiero, Arashi. Hacer que Naruto siga por ahí haciendo de las suyas, hace que la aldea esté como la aldea que solo sabe crear Shinobi's renegados clase S, Itachi, Sasuke, Naruto, Orochimaru, que me dijeron que murió, pero la lista podría seguir extendiéndose, no podemos seguir permitiendo eso. Hablo Neji con seriedad, hablar no basta Neji, vimos su poder, es algo que ni siquiera nos deja hacer algo, si vamos en conjunto, ocurrirá esto. Hablo Arasi apuntando hacia Inata, que no dijo nada, la única forma es que nosotros nos encarguemos de él, pero la victoria también es incierta, habló Ryusuke mirando hacia Neji, que solo dijo, maldición, si ustedes lo dicen, será de ese modo, habló Neji suspirando, ¿Qué, ¿qué piensas Shikamaru?, preguntaron los otros shinobis mirando hacia el Nara, que solo dijo, no deberíamos ir hacia la batalla con él. Ya les dije lo que quiero hacer, y es hacer el trabajo que ellos están haciendo, buscar a Setsu de Akatsuki, ese shinobi es la prioridad, porque si vamos hacia Naruto con Sasuke, uno de nosotros morirá, y cuando éramos unos genin, tuvimos la suerte de que Kiba nos invitará a su casa, solo por eso ahora mismo tenemos esta charla, di un mensaje hacia el compañero de Sasuke, solo esperaré su respuesta, y espero de todo corazón que me diga que si quiere hablar conmigo, no quiero estar en su radar de ataque. Que habló Shikamaru mirando hacia todos los shinobis de su generación. Hablarás con Sasuke Kun, dijo Ino Incrédula. Espero que sí, por eso dije que mande un mensaje a su compañero, solo es cuestión de tiempo para que me diga que quiere hablar conmigo. Después de eso, todo dependerá de cómo llevaré las cosas. Y también estoy esperando los informes de Genma Sensei. Hablo Shikamaru suspirando, que tiene Genma Sensei en todo esto. Pregunto Chouji con curiosidad. Mai, es ella verdad, Shikamaru? Pregunto Inata con seriedad. Pero qué problemático. No diré nada más, porque estoy seguro que andarán de bocones. Lo digo porque Sai es un espía de Raiz. No confío en esa organización. Espero que no vayan de bocones por ahí. Hablo Shikamaru que parecía cansado y todos sintieron, pero los que sabían lo que pensaba Shikamaru, dijeron, evadió la pregunta, ¿acaso algo está pasando en el escuadrón de Genma Sensei?, se dijeron Arashi, Ryusuke, Inata con Ino y Choji, Kiba solo estaba serio, porque también, tenía sus sospechas, y varios días habían pasado, y Sasuke estaba hablando con Suijetsu. Y el albino asintió con diversión. Nosotras haremos de escoltas con el mensaje, dijeron las pelirrojas que corrieron en una sola dirección. Y después iremos hacia el encuentro con Itachi. Quiero verle la cara al idiota. Me pregunto si me dirá: Te falta odio, Sasuke. Porque ahora, es el quien le faltará odio, porque recibirá una paliza tan descomunal, que tendrá que arreglarlo con sus estúpidos ojos para que se mienta a sí mismo, que jamás recibió esta golpiza de mi parte. Hablo, Sasuke, con seriedad. Y sus compañeros asintieron, y el grupo empezó a caminar hacia una sola dirección, porque la pelea ya estaba por darse. Como sea, nosotros caminaremos lentamente hacia el lugar que te tendrás que enfrentar a Aitachi. Kisame no está en tus planes, ¿verdad? Por lo que nosotros lo mataremos. Hablo Naruto con diversión. Solo quiero escuchar lo que planean decirme esos de Konoya, será como algo que me divertirá. Después de todo, tengo que ver lo que planean decirme. Después de eso, veré qué pasos daremos más adelante. Hablo Sasuke que corrió detrás de las pelirrojas que estaban mirando todo delante de Sasuke, bien chicos, andando. Hoy, no habrá sobrevivientes, hablo Naruto estoicamente. Hai, respondieron los que irían hacia el encuentro con los Akatsuki, pero en un alejado lugar, un enmascarado. Estaba abriendo sus ojos lentamente, y veía una cara que siempre lo cuidaba. Setsu, dijo el enmascarado con mucho dolor, Madara Sanma, creo que un poco más, y no la contarías, habló Setsu estoicamente, pero el enmascarado se había levantado por completo, y miró hacia una dirección, porque estaba un Hidan. Pero también estaba inconsciente. Logramos salir vivos de ahí. Vi a alguien, maldición, un Jutsu que destruyó todo a su paso. Maldita sea, me pregunto quién fue el idiota. No pude verlo con claridad, o tal vez mi subconsciente no quiere recordarlo, pero ese Jutsu lo recordaré siempre. Hablo el enmascarado con furia, algo más Madara-sama, Sasori con Deidara murieron. Hablo Setsu con seriedad, sí, nani nani, en serio, pregunto el enmascarado incrédulo. No solo eso, fue por la mano de Sasuke con el otro sujeto, Naruto Uzumaki, respondió Setsu con seriedad, porque su clon lo vio todo, y también lo mataron, maldita sea, primero Kakuzu, y después Sasori con Deidara, ese Naruto es un problema, creía que reclutarlo sería algo que nos vendría muy bien, pero creo que las cosas tomaron otro rumbo dile de todo esto a pain debemos movernos rápidamente no pudimos hacernos con los jinchurikis debemos capturar algunos por lo menos pero debemos hacer todo lo posible porque ahora nos teman creo que pain le gustará esa idea después de todo él siempre se dijo que era un dios es la hora que lo demuestre habló el enmascarado con seriedad Hai, madara sama respondió setsu con una sonrisa llena de maldad pero cuando se quiso ir uno de sus clones le dio una información y se sorprendió por eso, mientras decía, Madara Sanma, Itachi Uchiha, va a combatir con Sasuke Uchiha. Hablo Setsu con seriedad, con que ya ha llegado el día, decía Madara que estaba con seriedad, y hablo, ya no tengo que seguir actuando, me moveré Setsu, por andar actuando de manera patética, me lastimaron varias veces. Tengo que capturar a un hinchuriki, envíame la información del hinchuriki que no esté protegido, Hablo Madara con seriedad, Utakata del Seis Colas, respondió Setsu con diversión, con que Utakata de Kirigakure, cuando Hidan se levante, dile que vaya siendo donde Itachi con Sasuke combatirán, eso le gustará mucho, ordenó Madara con seriedad, y Setsu asintió, mientras que el enmascarado había desaparecido en un vórtice giratorio, pero lejos de ahí, un Itachi caminaba hacia una la dirección, y era acompañado por su compañero Kisame, nunca te lo dije Kisame, pero gracias por protegerme en todo este tiempo, no planeo morir, pero quiero que sepas eso de mi parte, hablo Itachi estoicamente, tus gracias son bienvenidas, eres alguien que puedo llamar camarada Itachi San, espero que vivas. No quiero matar a tu hermano, respondió Kisame con diversión, Itachi solo había sentido, mientras que ambos siguieron caminando, pero con Naruto y su grupo llegaron hacia un lugar, en donde todo se daría, y él estaba sentado, y su grupo estaban parados detrás de él, porque esperarían al que vendría para decir que Itachi estaba esperando a Sasuke, pero con el nombrado, llegó hacia una dirección, en donde tendría que esperar a su contacto, porque hago todo esto. ¿Acaso lo? porque una vez, quise quedarme en Konoa, decía Luchija suspirando, por lo menos eres tú, me alegra eso, habló su compañera con una media sonrisa, silencio, solo quiero escuchar esas tonterías, y después me iré hacia el funeral de Itachi, respondió Sasuke sin interés, Jai, Sasuke el poderoso, respondió a mí con diversión. Y Sasuke solo dio una media sonrisa, e hizo varias posiciones de manos, y un halcón había salido volando con un pergamino, llegar tarde es lo mío, habló Sasuke estoicamente, y sus compañeras estaban detrás de él, y Karin hizo un signo de manos, y sus chakras se borraron por completo, pero en Amegakure, un Pain estaba con seriedad, maldito Uzumaki, con que fue él, decía Pain con seriedad, creo que las cosas están saliéndose de nuestras manos, y como Madara no puede hacer nada, iré hacia Konoha, si Naruto hizo esto con mis subordinados, quiero ver lo que va a hacer cuando explote su aldea, decía Pain con seriedad, Madara se fue a buscar a un Himchuriki, Utakata, habló Setsu con seriedad, Pain solo había sentido, y miró hacia su compañera de toda la vida, que solo había sentido. Y hablo, prepararé todo. Hablo con An con seriedad, y Pain había sentido con confirmación, me tengo que ir, Itachi con Sasuke Uchiha, van a batallar. Hablo Setsu que se había hundido en el suelo, pero con Pain, Conan, iremos hacia Konoa luego de la pelea de los Uchihas. Quiero que tengas todo preparado para un largo viaje. Hablo Pain con seriedad, y la pelea azul había sentido, todos aman algo, y Naruto Uzumaki no es la excepción. Estoy seguro que aunque haya destruido su aldea, debe querer algo todavía, y le haré ver el dolor, decía Pain con seriedad, pero en otro lado, Chu dijo Naruto aburrido, alguien debió decir tonterías de ti, decía Yagura bostezando, es que tengo muchos enemigos, que creen saber mucho de mí, cuando ni siquiera saben lo que pienso, respondió Naruto aburrido. Pero en Konoa, un Shikamaru miró un halcón, que jamás había visto en la vida, pero tenía un pergamino, y hizo un silbido, y el halcón había bajado, y Shikamaru lo había visto con mucho detalle, con que sí, no tengo tiempo que perder, me iré ahora mismo, hablo el Nara que salió corriendo hacia una sola dirección, pero alguien lo estaba viendo, y lo empezó a seguir en una gran distancia, pero con el equipo de Genma, una pelimorada seguía inconsciente, mientras que su mente vagaba en una inmensa oscuridad y cuando parecía que estaba a punto de llegar hacia un lugar, rápidamente había despertado, y todos la miraron sorprendido, porque más que solo abrir sus ojos, fue como si la pelimorada hubiera salido del agua, y tomó mucho aire. ¿Estás bien? preguntó Gemma mirando hacia la pelimorada que solo dijo, no, no estoy bien, algo me pasa, siento que me pierdo en mis propios pensamientos, respondió Mai jadeando, quieres volver hacia Konoha, preguntó Genma con seriedad, no lo sé, ya no sé por dónde caminar, respondió Mai mirando en la nada, porque se sentía perdida por lo que dijo Naruto, porque ahora dudaba de los de Konoha, y ahora más se sentía segura lejos de dicha aldea, pero también, no ir hacia Konoha, era como perderse más en sus propios pensamientos, te Diré esto, Mai. Nos quedaremos aquí por unos días, lejos de Konoha Hay más cosas, cálmate, y después nos iremos. Aclararás más tus pensamientos. Hablo, Genma, con una media sonrisa. Gracias, Sensei. Solo que me siento cansada. Hablo, Mai, con una media sonrisa. Que Genma había devuelto, Sai, Yakumo, acamparemos aquí. Habló Genma mirando hacia sus alumnos, que asintieron, Nesan, estás bien, preguntó Inaka que parecía que quería derramar lágrimas, ¿qué dices, vaca? Yo siempre me recupero, y lo sabes bien, respondió la pelimorada mayor con una gran sonrisa, y después la estaba abrazando, espero que todo lo que dijo ese genin renegado, no haya sido más que algo para descontrolarme, porque no quiero pensar que estoy viviendo una vida que no es mía, decía Mai para sí misma, pero volviendo hacia el lugar. Que estaba Sasuke, no tengo mucho tiempo. ¿Qué pasa, Nara? Pregunto Sasuke estoicamente. Primero lo primero, te agradezco que tengas esta charla conmigo, Sasuke. Hablo Shikamaru con seriedad, no me des las gracias. Tal vez esto sea algo que solo me beneficia a mí nada más. Tal vez después, crucemos Kunai. Respondió el Uchiha estoicamente, pero eso me da igual, solo sé que planeas escucharme, y con eso me basta, hablo Shikamaru mirando hacia Sasuke, que asintió, sé por qué están por ahí cazando a una Katsuki en especial, es por a mi verdad, porque también llegué a esa conclusión, tengo las sospechas de que Mai, la Ambu de Rice, no es más que nuestra compañera de academia, o tal vez sea un clon. Todavía no he avanzado más allá, y sé quién es el culpable de todo esto, hablo Shikamaru. En un tono serio, y Sasuke lo miró con seriedad: Imposible, ella no puede ser Ami, respondió Sasuke con seriedad. Como dije, tengo la sospecha de que puede ser ella, no que es ella, son cosas distintas, pero también puede que sea una shinobi infiltrada en su escuadrón, con el objetivo de hacerse con ustedes. Después de todo, Danzo siempre quiso poder. Cualquiera de las dos teorías encajaría aquí. Hablo Shikamaru con seriedad. Si quieres hacerme enfadar, Nara, lo estás consiguiendo. No permitiré que insultes la memoria de mi compañera de equipo. No la conocías como yo, respondió Sasuke con sus ojos activados. No lo hago para provocarte. Solo quiero tiempo. Encontraré al idiota y te daré toda la información. No soy como los otros que está tras ustedes. Créeme, estoy seguro que. En todo esto, Danzo está metido hasta el fondo, no hay duda de que todo lo que les ha pasado, ha sido culpa de él, porque jamás dijo algo sobre Mai, pero un día apareció con ella, porque ahora, porque no antes, porque ella tiene nuestra misma edad, Naruto que siempre está en la cima de nosotros, ya concluyó que algo no está bien, pudo matarla pero la dejo vivir, y también, hay una niña llamada Inaka Kirigaya, es hermana de Mai Kirigaya, las cosas no encajan, porque los padres de Ami ya están en Konoya. si Ami fuera una espía, no tendría que tener padres, los ambos de Danzo son así, tengo que llenar muchos huecos antes de dar el siguiente paso, solo pido tiempo, a Naruto no le importa lo que pueda pasar con Konoya, pero sé que tú cuando te enteres lo que hizo ese llamado Danzo, tú irá a pasar hacia toda Konoha, porque tú todos son negligentes con sus tareas, le dejan hacer muchas cosas a Danzo, pero la punta de la verdad, está cerca, no puedo solo avanzar sin que Danzo se entere, puede que cuando vea todo esto, estoy seguro que hará todo lo posible para ocultar mis investigaciones, y nos echará la culpa de todos sus macabros planes. Después de todo, su único objetivo es ser caje, y ahora mismo, todo estamos en la pieza de Shoji que él está jugando, pero lo único que no contaba, es que ustedes sean peligrosos incluso para él, solo te pido tiempo, cuando todo esté en su lugar, yo mismo te daré la información, si son malas, o buenas, tú las decidirás, pero de lo que te puedo asegurar, es que Konoa, no tiene que sentir tu ira, solo la del culpable, lo sabes bien, a Naruto no le puedo decir eso. Después de todo, la misma voluntad del fuego escupió en su persona por mucho tiempo, y se las cobró muy bien, pero tú, que tienes mucho amor hacia tu clan que fue el más respetado, sé que lo entiendes, la voluntad del fuego, aunque carece de muchos valores, sabes que también, tiene su lado bueno, solo te pido tiempo nada más. Cuando esté todo, te daré la información. Hablo Shikamaru con seriedad, Sasuke lo miro estoicamente, y hablo. Quiero algo más que solo darme la información, quiero al culpable, ya no está Kurenai, porque la mataron, dame todos los informes, y más cosas, te daré el tiempo que quieres, Nara, y es como lo dices: crecí con los valores de la voluntad del fuego, tal vez por ese respeto que le tuve una vez, te concedí este encuentro, pero no esperes mucho tiempo, no esperaré años, meses. Solo te puedo dar meses nada más. Hablo Sasuke con seriedad. Bien, estoy seguro que todos piensan que Setsu es el único que tiene información, mientras que todos hacen eso. Yo me enfocaré en donde todo ha comenzado y es en Konoha. Después de todo, nos echaron la culpa. Hablo Shikamaru mirando hacia Sasuke. ¿Qué hablo? Como sea, tal vez más adelante nos encontremos. Nara. Me tengo que ir. Dijo Sasuke que desapareció en un shunshin. uff. Qué bueno, y me dio más de lo que quería, ahora tengo que investigar, decía Shikamaru que empezó a caminar, mientras decía, algún día te matarán, y no me haré responsable, dijo el Nara sin interés, solo quería ver a Sasuke Kun, decía Sakura mirando hacia una dirección, MM, no quiero decirte esto, pero te lo diré porque quiero que sientas el dolor, dijo Shikamaru estoicamente, y Sakura lo miró con curiosidad, Sasuke no te ama, y Sakura lo miró con furia, se Sintió bien, no arruines mis planes, Sakura. En serio te lo digo, no hagas que te odie. Sasuke me dio tiempo más que suficiente para terminar mis investigaciones. Le daré al culpable y evitaré una masacre en Konoha. Gen, debería ser Okage, pero como es problemático, no quiero serlo, habló Shikamaru que se encaminó hacia una dirección, y Sakura lo seguía de cerca, y otra persona, desapareció en un Shunshin, y apareció enfrente de Sasuke, dice que le diste mucho tiempo, y que también, te dará al culpable, habló Tayuya con seriedad, vamos, mi batalla ya está cerca, decía Luchija que empezó a correr a toda velocidad, pero con el grupo de Naruto, un Kisame había aparecido enfrente de de ellos, Mocoso, habló Kisame con una sonrisa llena de maldad, porque quería toparse con el rubio que veía ahora mismo. Creo que me dices: Hoy es un gran día para morir, pero lamentablemente serás tú quien muera, dijo Naruto con diversión. Sin duda siempre fuiste alguien que moriría por mis manos, respondió Kisame con una sonrisa peligrosa pero he venido para que nadie más cruce por este camino, después de todo, es la pelea de Sasuke con Itachi-san, hablo Kisame con diversión, parece que piensas lo mismo que yo, hablo Naruto que seguía sentado, y eso molestaba mucho al Shinobi Gatana, porque Naruto seguía sin hacerle mucho caso a Kisame, que parecía alterado, pero Naruto hizo un signo de manos, y Sasuke apareció, y miro en todos lados, es que tardabas mucho, y aquí mi amigo el pez de agua dulce, quiere combatir con nosotros, y nos dio el honor de que lo matemos, dijo Naruto sin interés, y quizá me lo miro con furia, PPFFF, sin duda quiere morir, y me quedaré con su katana, ya que nadie lo dijo, yo lo dije primero, así que no estorben, decía Suijetsu con diversión, y quizá me lo miro con furia, solo tú puedes ir, pero Itachi-san. No dijo nada para los otros, solo dijo que no te hiciera nada a ti. Hablo el gatana de Akatsuki, me voy, Ami, dijo Sasuke con seriedad. Y ahora mismo, la nombrada estaba con Naruto, ¿crees que estará bien? Preguntó Ami hacia su compañero, ¿estará bien? ¿Sabes por qué? Preguntó Naruto divertido, MM, no, ¿por qué? Dímelo por favor, preguntó Ami con seriedad, porque después de la victoria, querrá reproducirse, deberás tener mucho aguante, Wow. Ja 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 ja, respondió Naruto riendo muy fuerte. Tú maldito, podrías ponerte serio por una maldita vez, gritó Ami con furia, pero Kisame miró hacia Naruto con una furia intensa porque pensó que se burlaban de él y sacó su katana y estaba listo para el combate. Ah, pero qué impaciente. Te mataré y te meteré tu katana en donde te sale la caca de pescado. Hablo Naruto riendo, guajajajaja, reía Suijetsu muy fuerte, malditos, Grunio Kisame con furia, ppfff, dijeron el resto, Kisame, te recuerdo, más o menos, decía un Yagura con diversión, oh maldición, Yagura-san, hablo Kisame con furia, bien, será divertido, dijo Naruto que activó sus Sharingan, y su grupo estaba listo para combatir, vengan mocosos, no saben con quién van a cruzar Kunai, Grunio Kisame con furia para lo mucho que me importa Kisame, dijo Naruto que estaba en su katana, y estaba sentado, que rayos, como diablos hizo todo esto, decía el shinobi incrédulo, Qué pena, serías alguien interesante si fueras de mi grupo, pero como no lo eres, debes morir, habló Naruto con diversión, y dio una patada en Kisame, que salió volando, jajajajajaja, ja, 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 ja. reía un jugo que había enloquecido. Pero Kisame se había estabilizado rápidamente, y dio una patada en el puñetazo de jugó, y el estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Tu mayor error es que nos ves como unos meros mocosos, Kisame, y no sabes que somos peligrosos", decía un Naruto que estaba parado mientras miraba hacia Kisame que había corrido hacia él. Pero detrás de Naruto salieron Kimimaru con Tayuya mientras que daban varios ataques hacia Kisame que los contraarrestaba con su samejada, Muere Kisame Senpai, gritó Suigetsu con furia, pero Kisame logró contraarrestarlo con su samejada también mientras que rápidamente dijo Suitón. Suikudan no jutsu, estilo de agua, Jutsu bomba tiburón de agua, dijo Kisame. Pero otro como él hizo lo mismo, y los jutsus colisionaron. Mientras que una gran explosión de agua se hizo escuchar, Rudung. Y Naruto apareció enfrente de Kisame, que se había sorprendido como nunca. Debes agachar la cabeza, habló Naruto estoicamente, y su patada dio en la nuca de Kisame, que puso su mano para no chocar con el suelo. Maldito mocoso, gruñó Kisame con furia, pero Naruto seguía mirándolo sin emociones, y después puso más chakra y Kisame se comió el suelo sin que pudiera hacer nada, y un estruendo se hizo escuchar. Rum. Ah, 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 ah! grito Kisame con furia, aprende a agacharte Kisame, solo eres alguien sin un sentido de la vida, patético, hablo Naruto con seriedad. Te mataré", hablo Kisame que de un solo estallido de poder hizo que Naruto se elevara, pero no hizo que Naruto se quede impresionado por eso e hizo varias posiciones de manos mientras decía "Suiton, shouja, estilo de agua, jutsu gran explosión de agua, ola de choques, grito Kisame con furia y una gran cantidad de agua había salido de la boca de Kisame. Mira cuánto ha escupido al tiburón, pero le dice jutsu", dijo Naruto con diversión. Pronto dejarás de irte mocoso, gruñó Kisame con furia, no lo creo, eres un gran tiburón, que está en las pequeñas aguas de mi territorio, que soy yo, y lamentablemente, odio cuando alguien invade mi territorio, dijo Naruto mirando hacia Kisame, que lo miró con furia, y arremetió en contra de Naruto, que solo dio un pisotón en el suelo, mientras que el agua que hizo Kisame. Estaba congelándose rápidamente, para la incredulidad de Kisame, eres fuerte, muy fuerte diría yo, pero cuando alguien como yo tiene muy bien estudiados tus jutsus, te vuelves alguien predecible, pobre de ti, debiste quedarte ahí parado, y esperar a Keitachi con Sasuke que terminaran su pelea, habló Naruto que miró hacia Kisame con seriedad, demonios, y jamás pensé que fuera alguien así de peligroso, decía Kisame mirando hacia Naruto, estás muerto, dijo Naruto con Seriedad, mientras decía, Banzo Tenin, y Kisame estaba siendo atraído hacia Naruto, demonios, que rayos está pasando, decía Kisame que hacía todo lo posible para no ser atraído por Naruto, que estaba con diversión. Ven aquí, Kisame, Grunio Naruto, maldito, grunio Kisame con furia, que no lo oíste, grito jugó que salió detrás de Kisami. Que no lo había sentido, esto es extraño, ¿cómo es que no lo siento? decía el Shinobi Gatana incrédulo, porque recibió un puñetazo en toda su espalda, y fue hacia Naruto, que giró a toda velocidad, y su patada dio en todo el estómago de Kisame, que fue embestido hacia abajo, mientras que escupía mucha sangre, y un gran estruendo se hizo escuchar, Rum y Naruto sostuvo sus manos y Suigetsu rápidamente balanceó su Kubikir bocho hacia Kisame que lo miró con furia nada personal Kisame senpai pero quiero la samejada decía Suigetsu con diversión y logró cortarle una mano pero Kisame había salido del lugar que lo tenían sujetado pero Naruto tenía la mano de Kisame y estaba con la samejada del nombrado y se lo había tirado hacia Suigetsu que lo había agarrado jejejejejeje nada mal mira esto Kisame senpai lo que tengo ahora mismo. Es tu katana, ¿acaso no lo viste venir? Decía Suijetsu con diversión, maldición, si estuvieran en uno contra uno, esto no pasaría, hablo Kisame con furia, claro que no pasaría, después de todo, nadie en su sano juicio haría tal tontería, en atacar a un grupo conformado para una gran batalla, solo estuviste encuentros con personas que no eran de mucho nivel, Kisame, dijo Naruto estoicamente, y ahora mismo, se había sentado, y todos sus compañeros estaban detrás de de él, malditos, Grunio quizá me con todo el rencor del mundo, sabes, podría perdonarte, quiero saber, ¿cómo puedo dar con Sepsu? Estoy jugando a ser un detective, después de hacer todo esto, me ocultaré de nuevo, y no volverás a tener esta pesadilla de nuevo, después de todo, eso soy para todos aquí, una pesadilla, mira, asusto a los shinobis con mucha bondad y algunos villanos, dijo Naruto mirando hacia Kisame, que lo miró con rabia, aunque no lo creas jefe, das miedo, decía Tayuya con diversión, lo mismo, asintió Karin mirando hacia Naruto, que estaba sentado, y no parecía amenazado por el shinobi de Akatsuki, que no tenía un brazo, ahora estás sin un brazo, no podrás jalártela, nunca más. Pobre Kisame-senpai, decía Suigetsu con lástima. maldito mocoso, gruñó Kisame con furia, pppfff, decían todos, pero Naruto dijo, wajajajajajajaja, eso fue bueno, lo anotaré, sabes hacer buenos chistes chico agua, decía Naruto con confirmación, gen, asintió Suigetsu con confirmación también, y todo el grupo de Naruto estaban hablando entre ellos, y Kisame apareció cerca de Naruto, en serio, se distrajeron rápidamente, decía Kisame con una sonrisa llena de venganza. Pero Naruto, puso su mano en toda su cara, para el asombro de Kisame, no tienes oportunidad, porque estás solo, Kisame, habló Naruto que su mano, ahora estaba en toda la boca de Kisame, y el rubio apretó el agarre, mientras que de su mano, salió una vara negra, que había atravesado en toda la boca de Kisame, que abrió sus ojos incrédulo, mientras que también recibió una patada de Kimimaru con Tayuya, y el Shinobi Gatana salió volando sin que pudiera hacer algo, estará muerto, ¿no? No lo creo, decía Suigetsu mirando hacia Kisame, que lentamente se había levantado. Y después Kisame se había tocado detrás de su cabeza, y abrió sus ojos incrédulo, porque podía sentir un agujero, y cuando quiso hablar, Naruto mostró algo que tenía en la mano, y lo tiró en el suelo, porque era la lengua de Kisame, que escupió más sangre, demonios, decía Yagura mirando hacia Naruto, es rápido, dijeron Suijetsu con Karin. Sabes, quiero saber cómo era ese supuesto Madara del cual está en las sombras. Hablo Naruto con diversión y Kisame lo miró con furia y quiso atacar a Naruto, pero un jugo había bajado hacia Kisame y un gran estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Ah, ah a, 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 a! Gritó Kisame porque eso era lo único que podía hacer. ¡Ja ja 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 ja! ja, ja, ja sufre idiota, decía, jugó enloquecidamente. Puedes descansar, jugó. habló Naruto estoicamente, y jugó se había relajado porque le tenía mucho miedo a Naruto y rápidamente fue hacia Kimimaru que estaba sin emociones pero con Naruto levantó la cabeza de Kisame que lo miró a duras penas. Sharingan, dijo Naruto estoicamente y Kisame quedó para. Y Naruto pudo ver toda la vida de Kisami hasta cuando se había topado con el enmascarado, que había manipulado a Yagura, y también, vio su cara, lo tenemos, es Obito Uchiha, mira cuánto ha crecido, lo conocí cuando presumía que sería Okage, decía Kurama con diversión, te tengo infeliz, te arruinaré la estúpida vida más de lo que ya está, y comenzaré con la kunoichi que quieres ver, habló Naruto con una sonrisa peligrosa, y Kurama también dio una sonrisa que tenía Naruto, y salieron del genjutsu, Mátenlo, matenlo, Naruto estoicamente, mientras dejaba tirado a Kisame, y camino lentamente hacia donde estaban su grupo, y un Suigetsu camino hacia Kisame, que estaba con sus ojos en blanco, mientras que había balanceado su katana en Kisame, dándole por terminada su vida. Yagura, conozco a Madara, habló Naruto con diversión, mientras que Yagura también dio una sonrisa. A fin de capítulo, así es. A fin de capítulo, mis ninjas. Bueno, en cualquier momento subiré la batalla de Sasuke con su hermano, y luego de todo eso se viene la invasión de Konoha. Por esa razón, subiré la pelea de los Uchihas en cualquier momento, porque la invasión, uff, tarda mucho siempre. Como paso con la de entrenado por Madara, Naruto no entrará en esa pelea. Solo serán los de Konoha y se revelarán más cosas. Espero que les haya entretenido, que es lo importante. Cuid Cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.